Catira. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, no me pida que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Andrés Cardona Céspedes, tengo 19 años y juego delantero central. Bueno, me caracterizo por el juego fuerte, el choque, molestar a los centrales, aguantar y un delantero de área. Empecé mi yacta ahí en Cochabamba y tuve un paso por Ítalo Boliviano, que era la combinación de Wilstermann con mi yacta del año pasado. El año pasado ya tenía algo charlado para ir con el gerente deportivo del club, y no se podía por lo que ya estaba en competición, y este año igual me comentó y estaba entrenando en Real este año, pero usted sabe que el exterior siempre hay que priorizar peor para el jugador boliviano, que le cuesta salir. Espero cumplir al máximo, no defraudar a nadie y si se puede salir campeón allá en mi categoría. Bueno, desde el año pasado estuve preparándome ahí en Cochabamba y tuve la dicha de que me entrene un tiempo para mí uno de los mejores entrenadores para mí de Bolivia, que no es muy reservado, me dijo que no lo nombre, pero si lo ve, muchísimas gracias. Y aquí por varios entrenadores, y en especial por uno que es muy conocido en el fútbol argentino, como es Claudio Chasior, que él me ha estado aconsejando y todo eso, como es el fútbol argentino allá, y ya me siento un poco ya preparado y con ansia de jugar allá. Yo ya estoy en la Argentina el día lunes máximo, y empieza el 15 de abril. A más tardar 15 a 20 me dijeron, así que tengo que estar ya en la pretemporada. Voy a estar en la categoría 2003 y voy a jugar la Liga de Buenos Aires allá. Es muy importante el apoyo de la familia, porque eso es lo que te motiva, lo que te da día a día para seguir. Y en especial a mis padres, mi papá y mamá, que siempre me han apoyado, y espero no defraudarlo. No, muchísimas gracias y espero tenerlos contentos a todos cuando vuelva. Yo siempre darle y aconsejarlo que esté aquí o donde esté, represente y que siempre lleve todos los valores que siempre le hemos inculcado, enseñado, que siempre sea humilde, un buen muchacho, un buen joven y sobre todo que se dedica a hacer lo que a él más le gusta, ¿no? El fútbol, que es lo que él hace con pasión, ¿no? O más que todo, que él sea feliz, ¿no? Que él haga lo que a él le gusta. Ya yo le he dicho que todo lo que haga y siempre con las manos de Dios, ¿no? Siempre que esté en camino de Dios y haciendo las cosas para bien, ¿no? Como padre, pues, orgulloso, ¿no? De tener de mi hijo que tenga esta oportunidad de representar al país en el exterior. Y nosotros brindándole todo el apoyo, dándole toda la confianza y, bueno, encomendarlo en las manos del Señor, pues, ¿no? Para que todo le vaya bien y que él progrese, ¿no? En el fútbol del exterior. Bueno, siempre yo trato de hablarle, de motivarlo y de tratar de guiarlo, pues, ¿no? por el buen camino que si él se metió al fútbol, que se dedica al deporte y tratar de siempre de guiarlo por el buen camino y de que no agarre ningún vicio. Y más bien yo contento por eso, pues, en esa parte, porque gracias a Dios él no cuenta con ningún vicio y está enfocado en el deporte, ¿no? Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, no me pida que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, no me pida que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco sobre.